Gente, en este vídeo vamos a hablar de las palabras de Pep Guardiola sobre la actuación de la Liga en el caso Messi. Vamos a hablar también del posible fichaje de Griezmann precisamente por el City de Pep Guardiola. Vamos a hablar de Ter Stegen y del optimismo que, pese a todo, reina en el Barcelona respecto al futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Antoine Griezmann. El francés podría recalar en el Manchester City este mismo verano. Según apuntan varios medios ingleses, el conjunto de Pep Guardiola tiene al delantero del Barça en el punto de mira por si no puede acometer el fichaje de Harry Kane, que es el objetivo número uno. Conscientes de que el Tottenham no pondrá las cosas fáciles para dejar salir a su principal estrella, el City está explorando alternativas y ahí entraría en escena Antoine Griezmann. El delantero francés es un viejo anhelo de Pep Guardiola y, a tenor de las necesidades económicas del Barça, su llegada podría ser mucho más factible que la del propio Harry Kane. Más allá de que el club inglés podría abonar un traspaso por Griezmann, el City tiene a varios jugadores que podrían interesar al Barça, con lo que la operación podría hacerse con intercambio de jugadores. Futbolistas como Laporte, Bernardo Silva o Joao Cancelo son del agrado de la Secretaría Técnica del Barça, con lo que el conjunto azulgrana podría plantearse la salida de Griezmann, que tiene una de las fichas más elevadas de la plantilla tras Messi, y dar entrada a alguno de los jugadores del City. Obviamente, siempre y cuando estos jugadores aceptaran un salario acorde con lo que pueda ofrecerle el FC Barcelona. Griezmann fichó por el Barça, recordemos, el verano de 2019. Ahora el Barça se plantea la salida del jugador francés. Por tanto, esto es lo que se dice del futuro de Griezmann. Vamos a hablar ahora precisamente de Guardiola, que ha rajado sobre Tebas tras la reunión del presidente de la Liga con Laporta. Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City y ex técnico y ex jugador del Barça, ha analizado la actualidad en declaraciones a TV3 en su campus en Rialp. En plena incertidumbre sobre cuándo firmará Leo Messi su nuevo contrato con el club azulgrana, frenado a su vez por el límite salarial que impone la Liga, el de San Pedro ha tirado con bala hacia Javier Tebas. Dijo lo siguiente: hay mejor gestión en la Premier, que se ve en Asia, que el señor Tebas aprenda. Quizá puede vender mejor el producto en otros países. La gente se queja, pero gracias a estas inversiones, la gente de otros clubes, de otros países, puede seguir haciendo cosas. Quizás es el único negocio en que la gente que quiere invertir está mal vista. No lo entiendo, porque esto repercute en los otros clubes de todo el mundo. Que estén el United, City, Chelsea o Liverpool, estos clubes económicamente fuertes, con propietarios que quieren invertir, muchos de ellos, como el nuestro, que no quieren ningún beneficio sino invertir para que el club pueda seguir creciendo para los fans. ¿Qué problema hay? Entonces siempre hay un control de la UEFA, como el Financial Fair Play. Si se vende mejor el producto y se paga más por derechos televisivos, el señor Tebas, que sabe de todo más que nadie y es más sabio que nadie, y se pone en la casa de los otros, pues que aprenda. Quizás así el Barça, Madrid, el Atlético o el Valencia tendrán más recursos para hacer las inversiones que deben hacer, y si nos equivocamos nos sancionarán y no podremos jugar. Pero como no es el caso, que cada uno haga lo que quiera. Y agregó lo siguiente Guardiola: me parece bien que Tebas no quiera moverse ni una coma del límite salarial. Nosotros también nos tenemos que ajustar, porque si no lo hacemos correctamente nos pondrán una denuncia y nos tendremos que defender en los juzgados. Ferran Soriano hace las cosas correctamente. Si hacemos así las cosas es porque son correctas. Y agregó lo siguiente: si Tebas vendiera mejor el producto, sería más fácil para el Barça tener a Messi.
él lo hace todo bien, pero luego el problema es todo de los otros países y los otros clubes. Pero imagino que si nosotros queremos fichar un jugador del Barça o del Madrid por ciento y pico millones, el Barça y el Madrid no se quejarán. Estarían encantados de que se pueda hacer. Ojalá ahora querrían. No sé cómo acabará el mercado. No sé con Chiqui lo que podremos hacer, porque muchas veces quieres hacer cosas que no son posibles. Lo que podamos hacer, haremos, y si no, seguiremos con la plantilla que tenemos, con la que hemos ganado 3 ligas en 4 años. Hemos llegado finalmente a una final de la Champions. También habló de Pedri y los Juegos Olímpicos y dijo: yo creo que con una competición en verano es suficiente. Messi fue a los Juegos Olímpicos en 2008 porque no tuvo ni Mundial ni Copa América. Ferran Torres y Rodri podían haber ido a los Juegos y no van, pero ya han ido a la Eurocopa. Es demasiado, deben rechazarlo. Nosotros les pagamos muy bien y sirven al club. Ir a la Eurocopa es muy bueno para ellos, lo están haciendo muy bien. No sabéis cómo me alegro por Luis Enrique, se lo merece todo y más. Es el gran triunfador de esta selección con su coraje y toma de decisiones. Se está saliendo muy bien de esta, pero nosotros empezaremos a entrenar ahora y estos aún están en el europeo. Son una animalada hoy en día los calendarios. Antes te ibas a Andorra o Holanda. El año pasado hicimos el primer partido oficial sin un amistoso previo. Y venga a poner torneos y competiciones. ¿Y quién paga a los jugadores? Son los clubes, que deben proteger sus activos. Si Ferran y Rodri no hubieran ido a la Eurocopa, habrían ido a los Juegos Olímpicos. Por tanto, chicos, estos son los temas que ha tocado un Pep Guardiola muy claro y que ha remetido con todo contra Javier Tebas por la gestión del límite salarial que perjudica gravemente al Barcelona con Leo Messi. De todas maneras, y a pesar de todo esto, en el Barcelona siguen optimistas con el futuro de Leo Messi. Laporta se ha aferrado en los últimos días al vamos progresando cada vez que le corresponde hablar de la situación de Messi en el Barça, cuyo contrato venció el pasado 30 de junio. El conjunto blaugrana se ha encontrado muchas trabas en el camino para asegurar la continuidad del argentino de 34 años, pero se mantienen firmes y positivos al respecto. Si bien es cierto que no han existido avances con respecto al caso Messi, más allá de que Javier Tebas se ha plantado y no ayudará, entre comillas, al Barça con el tema del límite salarial, porque no hay preferencias con los equipos, la realidad es que cualquier guiño, movimiento o imagen llena de ilusión y esperanza al barcelonismo, a la espera de la confirmación oficial de la renovación de la Pulga por 2 temporadas más, hasta 2023. En las últimas horas no han faltado esos mensajes del Barça, que sigue tratando a Leo Messi como uno de sus jugadores, a pesar de que legalmente no guarden vínculo. El club azulgrana ha celebrado por todo lo alto el desempeño del 10 en la Copa América y su actuación frente a Ecuador en los cuartos de final, donde firmó un doblete de asistencias y un gol. Los culés reconocieron su gran despliegue y así lo dejaron ver en sus redes sociales con distintos mensajes a lo largo de la jornada de este domingo. Aunque la intención de ambas partes es anunciar la renovación del jugador, todavía no se ha llegado a un acuerdo. Primero, el Barça debe resolver el tema de la reducción de la masa salarial, que es muy elevada, para cumplir con el famoso fair play financiero de la liga. Las pérdidas económicas de los culés en el último año obligan a los directivos a hacer una profunda limpieza de vestuario para poder reducir la masa salarial. Por tanto, chicos, este es el optimismo que reina a pesar de todo en el FC Barcelona. Y vamos a hablar ahora, chicos, de otra de las estrellas del club culé. Estamos hablando de Marc-André Ter Stegen, que se está preparando para estar de vuelta tras sus vacaciones. El Barça tendrá un gran fichaje en el comienzo de la temporada 21-22. Todo parece indicar que la recuperación de Marc-André Ter Stegen, tras someterse a una operación en la rodilla derecha, va encaminada y el guardameta alemán está cumpliendo con los plazos previstos. Así lo ha dejado ver él mismo en sus redes sociales, donde ha colgado varias fotografías de su entrenamiento en casa. Imágenes del entrenamiento de hoy, escribió el portero alemán en sus perfiles sociales, mostrando su sesión de entrenamiento con un preparador personal. Cabe recordar que Ter Stegen, en el final del curso 2021, anunció que a falta de un partido del Barça, le decía adiós a la temporada para pasar por el quirófano y tratarse de una lesión del tendón rotuliano de la rodilla derecha.
El procedimiento se llevó a cabo el pasado jueves 20 de mayo y estuvo dirigido por el doctor Håkan Alfredsson, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Y es que aquí precisamente podéis ver las imágenes que ha subido Marc-André Ter Stegen a redes sociales entrenando en su domicilio. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!